Y antes de continuar con las noticias, es importantísimo haceros el recordatorio siempre que si queréis las mejores camisetas del mercado, incluidas las del Real Madrid de pasados años, podéis hacerlo en 7futbol.net. Además, aprovechaos del gran descuento que hacen del 10% introduciendo mi código J. Así que no sé qué hacéis que no habéis comprado ya. 7futbol.net. Os lo he comentado antes, lo he mencionado y era una verdad como un templo. Resulta que sí, el jugador que va a firmar o ha firmado ya por el FC Barcelona es un jugador que sonó mucho, muchísimo para el Real Madrid, ¿vale? Pero el problema de todo esto es que el jugador definitivamente no ha podido convencer al equipo blanco. O mejor dicho, Florentino se ha dado cuenta de que era mucho mejor para él la opción Tchouaméni. Y en este sentido, lógicamente, creo que es algo que al Real Madrid le beneficia, porque Tchouaméni, para mí, bueno, me parece más poderoso, me parece que tiene mejores características, me parece que la evolución del jugador francés está siendo mucho más prometedora en los dos últimos años, especialmente en el fútbol francés, y creo que una vez más, como de costumbre, Florentino acierta en esta decisión. Pero sobre todo y por encima de todo, para que luego digan que los jugadores que van al Barça que no eran del Madrid. Es que la mayoría ya han pasado por ese ciclo de haber querido ser jugadores del Real Madrid y no haber podido. Que es diferente, porque al final en el Real Madrid no puede jugar todo el mundo. Ahora en el Barça puede jugar prácticamente cualquiera, pero en el Madrid no. Entonces, en este sentido, hombre, yo le deseo lo mejor a Kessié, le deseo que le vaya muy bien, pero evidentemente que sepáis y que tengáis en cuenta que este jugador quería jugar en el Real Madrid, ¿vale? Era su gran intención, pero no ha podido conseguirlo y bueno, pues se ha ido al Barça, ya está. Pero que sepáis que este jugador era del Madrid.